decía, ¡negra! Yo sabía que ibas a venir, negra. Se fundía en un abrazo mi viejo. Negra, pasa, quédense a comer. Y yo decía, no, no sé qué. Entraba mi tía negra. Oigan, muchachos, si hay algo que me gusta de este canal es la comedia buena. Y qué mejor que el Oficial Gordillo para arrancar con Oficial este Gordillo, arrancamos semana es fuerte. Muy bueno este hace unos minutos sacamos un español buenísimo, buenísimo. Él, aquí dejamos el video si no lo han visto. Y pues obviamente, para cerrar el día, vamos a reaccionar a el gran Oficial Gordillo. Este man es muy crack, de verdad, es muy bueno. Y ese monólogo que va a sacar, o sea, que vamos a ver, creo que me va a gustar. Ese mini corto. Los parientes que te caen. Los parientes que te caen. ¿Pero qué? ¿Que te caen mal? ¿O que te están cayendo? ¿O que...? No lo sé. Aunque en Argentina se te caen por plata. Ese caer de que te estoy enamorando, no sé cómo se dice. Aquí hay varias. Creo que no se dice caer, creo que tiene otra manera de decir. Ah, ok, entonces por ese creo. Tema vamos a saber cuál es el contexto. Y creo que en Latinoamérica hay muchas palabras para eso. Ligar, eso es más que todo en España, es en ligar. Ligue, sí, no, aquí es, uy, le está cayendo. Está cayendo. Le está cayendo esa vieja. En Argentina, ¿cómo se dice? No tengo ni... No sé. Ni fucking idea. O sí puedo saber, pero ahorita no me acuerdo, ¿sabes? De pronto cuando en las clínicas dicen, ah, claro, no, ¿sabes? No, sí, tranquilo, ahorita cuando terminemos el video vas a decir así. Es verdad. En México, ¿cómo se dice? No me acuerdo. Pero dejen en los comentarios, en Chile, ¿cómo se dice? No sé, ustedes que no leen de muchas partes. Aquí se dice caerle. ¿Cómo aquí va a caerle a esa? La caer esa nena. A esa resistente que está ahí. Bueno, amigos, vámonos. Go. Otra de las frustraciones... Cuando llegaban parientes a comer sin avisar. Que te caen. Ah, que te caen a comer. Mis viejos sanjuaninos, ellos en el año 1977 se vienen de San Juan Caucete hacia Tucumán. Entonces mi papá, mi mamá sanjuanino, mi hermano mayor sanjuanino y yo nazco después en el 78. En el 77 se vienen de allá, noviembre del 77, llegan acá, enero del 78. ¿Pero y los qué? Los parientes de San Juan se venían a visitarnos a Tucumán pensando que nosotros teníamos hotel. Y nosotros lo único que teníamos era hambre. Abrimos un paréntesis ahí, y ustedes, si se dan cuenta y son observadores, mi familia vuelve a empezar desde cero en enero, febrero del 78, porque empiezan a laburar de nuevo. Y yo nazco en diciembre del 78. No me cierran los números. No tenían nada, no tenían trabajo, dormían en camioneta, en casa de pariente. Entonces yo una vez le pregunto a mi vieja, mamá, si usted se venía en el 77, en el 78 nació yo, ¿yo he sido buscado y querido? No. Sí, papito. Ah, bueno, sincera, no. Cerramos paréntesis. Caían los parientes de San Juan. Esta escena me pasó posta también. Escena, mi vieja en la cocina y con mi hermano empezando a comer así era. Un plato cada uno, estábamos los dos nada más, somos tres, pero estábamos los dos. Frena auto de San Juan. ¿Cómo se ve que era San Juan? Pues la patente. Antes tenía la J de San Juan. Tucumán tenía la T. Capital tenía la C. Buenos Aires la B. Salta tenía la S. Ah, la A tenía Salta. El 404 de mi papá tenía A. Era de Salta. Y de ahí. Mira vos, me acabo de acordar que tenía la A. Todos nos decían, son salteños. No, tucumano. Estábamos en la cocina, mi mamá ve frenada y dice, los sanjuaninos, los parientes, hijos de puta. Tengo la comida justa, no avisan que van a venir ustedes. Y nosotros, ¡ay, no! ¡Qué pecado! Te tenía que dejar la comida y parate al costado, pues se quedaban a comer. El plato de eso era para ellos, ¿entendés? Era justita la cosa. ¡Hijos de mil putas! Decía mi mamá, abría la puerta y decía, ¡negra! ¡Yo sabía que ibas a venir, negra! Se fundía en un abrazo mi viejo. ¡Negra, pasa! ¡Quédense a comer! Y yo decía, ¡no, no sé qué! Entraba mi tía negra, hacía de todo y nosotros... Los niños, no, Mari, no me voy a quedar a comer. Los niños, mirá, están comiendo. No, negra, los niños. Los chicos no tienen hambre. Dos revoleadas de ojos de mi vieja. Nosotros salíamos de la casa a chupacaña, señores. Naranja, palta, limón. ¡Ay, no! Pero si esa mañana tenían las una mamás. Una semana de cagadera, tanto citru. ¡Ay, no!
tenemos que hacer, tenemos que hacer un monólogo de él, amor, de los, sí, de los, sí, grandes. Ya, mi mami ver tan cositas tan corticas con él ahí, yo que sé, tan yo bueno. Sé, yo lo sé. El próximo de él va a ser monólogo grande, pero ¿saben qué? Recomiéndenos cuál de todos los monólogos que él tiene. Este, uy, este sería, pero es que este no sé dónde está, porque lo encontramos es partidito en 3-4 videos más. Dejen el link aquí porque es que... Uno o dos, digámonos cuál. Digan, oye, de el oficial gordillo, este es el más teso, el más bacano, el más cool, el más chévere, el más chido, el más... Sí, es verdad. Me va mal genio. ¿Por eso? No me gusta quedar iniciada. Amigos, les quiero un montón. Déjenos en los comentarios y hablamos. Chao, chao. Para el próximo video. Chao.